con un cielo nublado, pero con la alegría de celebrar el santo patrono. Así se realizó el desfile del 15 de mayo en San Isidro del General este martes. La actividad comenzó minutos antes de las 11 de la mañana. Luego la carretera se llenó de bueyes, carretas y por supuesto boyeros, de todos tamaños y colores. Estos animales desfilaron junto a sus dueños, quienes vinieron de distintos puntos del cantón y de otras zonas del país como Cartago, Heredia y la zona de Los Santos. Que fue fundamental para el desarrollo de Costa Rica, para el transporte del grano de oro, para el transporte de abarrotes, de muchas cosas, de la caña de azúcar, el dulce, todo esto que se transportaba de los diferentes pueblos a la capital, a las ciudades como Cartago. Así ha ido evolucionando un poco, ya se ve poco los bueyes para esas clases de trabajos, pero siempre tenemos que mantener esta tradición, lo menos en el pueblo nosotros. Tenemos año y medio de tenerlo, lo tenemos de jalar caña, jalar leña, el trabajo en la finca, nosotros tenemos chapiche, entonces tratamos de cuidarlo, las tradiciones que nos han enseñado nuestros padres, y aquí estamos para servirles. Y son gemelos, los bueyes. Son gemelos. Gemelos, sí. Ajá. ¿Cuánto tienen? Tienen 2 años y medio de edad. ¿Para qué los utiliza más o menos ahí? Sí, ahora casi más todo para la fiesta, porque no hay mucho trabajo, ¿no? Pero nosotros molemos, tenemos trapiche y hagamos leña y eso para estar en algo, un poquito de café para que no perder la costumbre. Estamos en un proceso de enseñarles todavía, ya lo estamos enseñando a arar. Nosotros somos de Heredia, pero tenemos una finca en Sarapiquí, entonces ya jalan yuca, banano, transportan postes en la finca y ya se gana lo que se come. Dale a nuestros hijos una herencia o una tradición, es algo muy bonito, muy de buenas costumbres en el Pérez León, entonces ojalá que nunca termine estas costumbres. Los vehículos también fueron parte de la celebración a San Isidro Labrador, la maquinaria y los carros antiguos. Esto es un Chevrolet Camaro modelo 69. 69. 69, sí señor. Fue adquirido en Las Vegas por un señor y 5,000 millas, $5,000 lo trajo al país. Yo lo vi mucho tiempo en su casa porque se casó con una prima hermana, regresó a Las Vegas, vino de nuevo al país, llevó a mi prima hermana a presentar a su familia. Regresó al país de nuevo las 2 veces con un camper hasta Las Vegas, ida y vuelta. Bueno, es un vehículo alemán, es un Volkswagen Iltis, es un anfibio que usaban en las guerras y lo tiraban ahí en las montañas. Supuestamente no se le mete el agua, ¿verdad? Y es 4x4, enchanchado, es una versión ahí alemana. Los caballos también fueron parte del desfile. Hoy vinimos a apoyar, digamos, yo tengo una escuelita de niños pequeñita y ella es una alumna y pues hoy venimos para que viva la cultura y todo lo que es el 15 de mayo. Eso es importante, que los niños también se vayan acostumbrando a los caballos, para que eso no se pierda, ¿no? Sí, eso es una tradición de hace muchos años y también hay que trabajar un poquito en que no se vaya perdiendo la cultura y de niños. A un costado del Parque Central de San Isidro del General los esperó Monseñor Gabriel Enrique Montero para la bendición. San Isidro Labrador es un gran santo, un santo muy cercano a nosotros, pero a veces lo volvemos una simple devoción, nada más, o una simple tradición. Pero no sacamos las consecuencias de lo que Él nos enseñó. Por ejemplo, el amor al trabajo, por ejemplo, el amor a la oración, el acercarse a Dios, el vivir según la voluntad de Dios, el vivir en familia, el hacer caridad con el que más necesita. La actividad terminó bajo la lluvia, pero con la alegría de celebrar el Día del Santo Patrono.